Buenas noches, mi nombre es Josafat Cervantes Ramos, soy residente de tercer año de pediatría en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Yo fui un paciente positivo para COVID hace aproximadamente 2 meses, mientras realizaba mi servicio social en la ciudad de San Luis Río Colorado. Afortunadamente cursé con síntomas leves, no tuve una enfermedad grave, sin embargo, la situación que estamos viviendo en el país y a nivel mundial es una situación crítica en la que necesitamos todos poner de nuestra parte para poder salir adelante. El día de hoy te comunicamos que se han presentado 21 fallecimientos y 287 casos nuevos por COVID en Sonora. Nuestra solidaridad con las familias, las personas que perdieron la vida por este virus. Los 21 fallecimientos ocurrieron en 14 hombres y 7 mujeres de entre 27 y 28 años de edad. Residentes, 86 años de edad. Residentes de Cajeme, 10 personas, 3 de Nogales, San Luis Río Colorado, Hermosillo, 2 cada uno. Guaymas, San Ignacio, Río Muerto, Plutarco, Elías Calles, Bacanora, 1 cada uno. Iniciaron síntomas entre el 23 de mayo y el 27 de junio y fallecieron entre el 25 de junio y el 5 de julio. Respecto a la institución médica, fueron 16 del IMSS, 5 de la Secretaría de Salud, acumulándose 1,055 defunciones en Sonora. Además, con los casos, 287 casos fueron confirmados, se acumulan 10,619 en total. Los 287 casos ocurrieron en 153 hombres y 134 mujeres. Residentes de Hermosillo fueron 120, de San Luis Río Colorado y Cajeme, 48 cada uno. Caborca, 22, Nogales, 13, Cananea, 11, Santana, 6, Plutarco Elías Calles, 5, Pitiquito, Magdalena, fueron 3 cada uno, Nacozari, 2, Navojoa, Puerto Peñasco, Imuris, Benjamín Gil, Moctezuma y Bacanora, 1 cada uno. Entre ellos, 4 casos pediátricos, en 3 niñas y un niño, de entre 8 y 10 años de edad. Residentes de Santana, 2 de ellos, y de San Luis Río Colorado y Hermosillo, 1 cada uno, acumulándose 96 casos pediátricos. Hoy se confirman 2 casos en mujeres embarazadas, ambas residentes de Cananea, acumulándose 95 casos de COVID en mujeres embarazadas. 39 de los 287 casos ocurrieron en trabajadores de la salud. En Hermosillo fueron 17, Cajeme 8, Caborca 4, San Luis Río Colorado 3, Santana 2, Cananea 2, Nogales, Magdalena e Imoris, 1 cada uno. Buenas noches, muchas gracias al doctor Josefat Cervantes Ramos, quien nos acompaña el día de hoy. Al igual le doy las gracias a cada colaborador de la Secretaría de Salud, valientes todos. Ayer te hablaba de la importancia de hacer una tregua que hiciera a un lado nuestras diferencias, para que todos nos pongamos a actuar con más responsabilidad, pero sobre todo con más humanidad. Te voy a explicar a qué me refiero con este tema de la tregua y te voy a poner de ejemplo lo que me ha pasado estos días. Uno de los medicamentos que me recetaron para fortalecer mis defensas contra el COVID-19, la semana pasada estaba en 700 pesos. Ese mismo medicamento esta semana ya subió a 1,034 pesos, 48% más caro en unos cuantos días. Y ve tú a saber a cuánto vaya a estar la próxima semana. A eso me refiero con lo de la tregua. Hagamos una tregua, ya que hay algunos vendedores que aprovechan la coyuntura de la crisis para subir los precios de los medicamentos que la gente necesita. No se vale. La situación económica ya está muy difícil
como para que además se estén escondiendo y encareciendo las medicinas, aprovechándose de quien va a hacer lo que sea por conseguirlas. A esto me refiero cuando te digo que el COVID no debe de ser visto como una oportunidad para abusar, sino para ayudar a quien necesita una mano solidaria. A eso me refiero cuando te pido que hagamos una tregua. Te pongo otro ejemplo. Me ha llegado un reporte de gente malintencionada que va a filmar con sus celulares a la gente que está haciendo fila en los centros Centinela. ¡Qué ociosidad! La verdad, no sean ociosos y todavía les dicen que se vayan porque no están atendiendo a nadie. Hagamos una tregua, pues. No manden a sus agitadores a confundir a la gente que el programa anticipa ha citado para hacerles una valoración médica. No se vale que estén jugando de esa manera con la salud y con la vida de mucha gente. Por eso ayer te dije, hoy no se trata de ganar votos, se trata de salvar vidas. Aparte, esas personas o grupos que están mandando a confundir a la gente que está en las filas, lo único que van a provocar es que se van a contagiar todos los que andan asustando a los pacientes. Ya verán, van a agarrar el virus por andarse prestando a cosas. Ya es mucho el daño y el dolor que está causando esta pandemia como para que intereses de no sé quién vengan a echarle más leña al fuego. Hagamos una tregua y enfrentemos unidos a este enemigo común que a todos pega sin piedad. Esta guerra no es entre nosotros, es de nosotros contra el virus que se alimenta del egoísmo y de la división. Hagamos una tregua, no para estar de acuerdo en todo, pero sí para estar de acuerdo todos, que es tiempo de actuar con responsabilidad y con mucha, pero mucha humanidad. Y ya por último, te platico, en la primera semana del programa Anticipa, ya se atendieron 3,500 personas y se han realizado más de 3,000 pruebas rápidas. Y lo más importante de todo, se han detectado más de 1,600 sospechosos de COVID y se han entregado más de 1,600 paquetes de medicamentos COVID. Ya te he platicado de esto. Todas estas personas que fueron atendidas y que seguramente también se tomarán el medicamento, tienen menos posibilidades de ingresar al hospital y menos posibilidades de fallecer. Grábate esto. Atención oportuna, atención a tiempo, significa salvar vidas. Gracias a todas las personas con síntomas que están yendo a atenderse a los centros Centinela. Entonces, ya quedamos en que hagamos una tregua para salvar vidas. Hagamos una tregua para vencer al COVID y honrar así a quienes lamentablemente entregaron su vida para vencerlo. Hagamos una tregua hasta derrotar al COVID y después seguimos adelante respetando nuestras distintas maneras de pensar, de sentir y de decidir. Muchas gracias al doctor Josefat Cervantes por estar con nosotros. Muy buenas noches.